Control por el Día del Amigo, te escuchamos, Lucas. Escuchamos la palabra de Facundo Bustos en primer lugar por parte del Ministerio de Seguridad. Esta festividad del amigo que vamos a hacer dentro de una normalidad, ¿no? Recordemos que antes teníamos la pandemia. Así que bueno, preparando todo, preparando las órdenes de operación, el trabajo conjunto y coordinado que venimos realizando con la municipalidad también es muy importante. Y especialmente lo que proyectó el jefe de unidad es una cantidad determinada de efectivos en los espacios públicos que generalmente los santafesinos y santafesinas se vuelcan a festejar este tipo de festividad. Y obviamente teniendo en cuenta la nocturnidad con todo el tema del polo gastronómico que tenemos en Barrio Cambiar y en la ciudad de Santa Fe específicamente. Y obviamente tratando de hacer la prevención adecuada para que sea un Día del Amigo en paz, que la gente pueda disfrutar y que valoremos especialmente esta condición que tenemos de poder disfrutar con todos nuestros amigos, con todas aquellas personas que queremos dentro de este ámbito de normalidad, y por eso vamos a acompañar del Ministerio de Seguridad a través de la policía para que la festividad se festeje de forma en paz, tranquila, y que bueno, no tengamos que lamentar ningún hecho. ¿Cuáles van a ser los lugares donde habría intervenciones? Especialmente los lugares, como le decía, son los tradicionales de Santa Fe, Parque Sur, Parque Garay, La Costanera y Parque Federal, que es bueno, un parque que hoy está con bastante auge, que la gente se vuelca, que tenemos ahí espacios culturales también, así que es importante. Y como les decía, toda la zona de Boulevard Galvez, que es nuestro polo gastronómico en la ciudad de Santa Fe, y obviamente atendiendo toda la realidad del departamento de la capital como Santa Fe. ¿Cuántos efectivos van a disponer para estos controles? Seguramente ahora el jefe de unidad va a explicar mejor, pero aproximadamente estamos hablando de 150 hombres y más de 20 móviles entre motos y autos. ¿Los controles de acuerdo en cuanto justamente al operativo que organiza la municipalidad o la parte que le toca a la municipalidad? ¿Cuántas personas van a estar afectadas y cómo van a estar afectadas? Y más que personas, nosotros pensamos también, independientemente de las personas, en los objetivos, ¿no? Nosotros nos focalizamos, y tiene que ver con un operativo diverso, por la modalidad y el movimiento que tienen los santafesinos y las santafesinas, tiene que ver con que nos vamos a focalizar en los espacios públicos, en los horarios de la tarde, ya pasado el mediodía, vamos a tener fuerte presencia, en colaboración, como bien lo decía Facundo, con policía de la provincia de Santa Fe, en Costanera, en los distintos parques que tenemos, donde sabemos que normalmente se concentra la gente, y después especialmente un operativo focalizado en la nocturnidad. Bien lo decía Facundo, en esta nuestra primera gestión municipal, la primera fiesta que tenemos en el marco de esta normalidad, por decirlo de una forma, la primera nos tocó con pandemia, la segunda con burbuja, y bueno, es un operativo totalmente diferente, tomando con los operativos que se hacían anteriormente, con obviamente trayéndolo a la actualidad, las nuevas formas que tienen de moverse los y las santafesinas, pero especialmente focalizado también en la nocturnidad. ¿Los controles de alcoholemia serán tanto por parte de la municipalidad de esta oportunidad y también por parte de la policía? Nosotros, obviamente, lo vamos a hacer desde la municipalidad. Va a haber alcoholemias durante la tarde, va a haber alcoholemias durante la noche. No nos olvidemos que ya existe la norma vigente cuando los inspectores pueden realizar alcoholemias. En este momento tenemos un grupo de inspectores en la Agencia Provincial de Seguridad Vial capacitándolo para poder hacer uso de los alcoholímetros homologados y calibrados. Para días especiales como estos, ¿cuán importantes las nuevas habilitaciones que dio provincia en cuanto a retención de motovehículos y demás circunstancias? Para nosotros es un día más. Sabemos que va a haber mucho más afluencia de gente en la calle, porque también en el marco de cómo sigue esta fiesta, y como te decía recién, es la primera fiesta que nosotros vamos a pasar del Día del Amigo en marco de normalidad, pero nunca pensando no en relajar o tomar lo necesario, simplemente es, como lo decíamos en el tiempo, los operativos lo venimos sosteniendo, que tiene que ser constante y mantenido en el tiempo y nunca relajarnos. Martín, te sumamos, si puede ser, a la conferencia, a consultarte por los efectivos que van a estar trabajando en este día. Bueno, la operación policial esa por el Día del Amigo va a abarcar recursos humanos y logísticos en lo que es la localidad de Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, Montevideo y Rincón. Entonces es donde vamos a contar con más presencia, en un total de más o menos 40 móviles en todas las localidades con 150 efectivos. Para lo que es Santa Fe Capital tenemos 100 efectivos y alrededor de 20 móviles, entre lo que es motorizada, sumando motorizada y todos los elementos que tenemos para desplegar en la calle. ¿Preocupa de algún modo que sea el primer festejo sin aforo, sin restricciones, que a lo mejor el santafesino esté un poco desacostumbrado a estos controles de vida en pandemia?
no lo tomo como una preocupación, sino como una ocupación. Nos tenemos que ocupar de este momento que va a ser, como dicen todos, el primer día del amigo luego de la pandemia, que va a ser sin ninguna restricción. O sea, vamos a tener mucha concurrencia de gente. El operativo arranca ahora al mediodía en los distintos espacios públicos, se va a extender hasta la madrugada. En nuestro operativo que hacemos aparte de la MUNI, de la municipalidad, después tenemos los efectivos que van a colaborar con la municipalidad en los distintos operativos diagramados por ellos para los controles de alcoholemia. García, le hago una consulta nada más con respecto a lo que sucedió ayer en el partido de Colón. Nuevamente hay denuncias por parte de choferes de colectivos de piedrazos, ataques a los colectivos en la zona de Circunvalación Oeste. Nosotros tenemos presencia ahí de Urmóvil, está continuamente en los horarios de los espectáculos deportivos de Colón, tenemos sobre circunvalación continuamente de presencia policial. ¿Preocupa de alguna manera que sigan estos ataques? Sí, sí, incluso hemos procedido a la, digamos, no detención, sino la aprehensión de menores entre 6 y 7 años, los menores que estaban arrojando elementos. Cata, compañeros, bueno, la palabra en primer lugar de Facundo Bustos por parte del Ministerio de Seguridad, luego dialogó el Secretario de Control, Fernando Pedrengo, y por último el jefe de la policía, hablamos de Martín García, jefe de la Unidad Regional número 1. Completísimo, Lucas, muchas gracias. Por favor, abrazo grande. Hasta luego. Y en Rosario, por ejemplo, hay una movida, la Secretaria de Control Municipal propuso, me pareció que está piola, a lo mejor no es necesario que lo venga a proponer ningún funcionario, los grupos de amigos que salgan, por ejemplo, hoy Día del Amigo, que designen al conductor y que el resto, como son amigos, el resto de los amigos le garpen la comida. Mm. O sea, que al que maneja le salga gratis la cena. Sí, el tema es que buena, ya tuvo un saldo. Ya Rosario amaneció con una tragedia, sí, hoy. Tremendo. Sí, en Alem, creo. Tres jóvenes, sí, muertos en... Pero es por...